not morning. No. No, Olivia. No. Good morning. Good night. Good morning. Good morning. Stop. Good morning. Good morning. Pues aquí ando jugando Minecraft. Y me estaba muriendo de risa porque hay una mosca allá arriba que está muerta. Y allí va muerta un rato y todavía no la puedo quitar. Es un día flojo. No he editado nada. Ya publiqué videos, pero no he editado nada. Nomás estoy aquí. Mato. Así que. Y pues ando editando este video en inglés y tiene como las letritas ahí, la versión en escrita que te pone YouTube, y pues dice que voy a hacer a alguien, como que me lo voy a echar. Miren nomás qué cosas, ¿no? Voy a ir a la tienda a comprar pan para hot dogs. Yay. Lo andan arrastrando, no sé, arrestando, no sé si es que no ve la línea, pero la luz, pero alguien lo andan arrastrando. Las cosas del chile y eso, voy a hacer hot dogs ahorita para cenar, porque se me antojaron tanto los hot dogs de Mexicali. Ando viendo este show, Ghost Whisper, ya tenía rato que no lo miraba porque me asustaba poquito, pero pues aquí ando. Mugre mosca, ¿dónde se fue? Oh, me caen gordo, andaba haciendo el pañal. Y ahí andaba cosiendo, nomás me acosté porque me dolió la espalda. No hombre más que mira, me trae cuida. Ahorita lo voy a matar. Mucha luz. Y amigas, pues aquí ando de regreso en el trabajo, ya voy de regreso, ando manejando, voy para allá, ya se me acabó el lunch, me hice hot dogs ahora para comer y un ponchecito bien rico y fresco. La verdad quedaron bien ricos. Me iba a dormir, me iba a hacer un sándwich y me iba a dormir, pero no tenía hambre, así que pues aproveché, me hice mi lunch y publiqué los dos videos en vez de dormirme. Así que ahorita voy a andar como zombie trabajando, pero pues ni moro. Se ve como que está muy cansado. Qué vale. Ando cansada, me quedé dormida. Ahorita me acabo de levantar, como verán con mi carita. Y pues... le dije a Ivy que se me daba raite a la futbolesa, así que ya me está esperando allá afuera. Y voy a ir a comprar carne porque no me quiero gastar migajas. Y aparte, que voy a ir a comprar carne porque no compré carne cuando fui mandado. Así que voy a ir a comprar algo para la semana. Pues me van a dar raite. Yeah. I hate it. I hate it. And a little rice thing. Freaking frijoles. Look how this is. For meat. Huh? For meat. Todo está bien caro, voy a llorar. We should go to Acatlan. No. No puedo ir a Mexicali, pero me hice mis tacos. Bien ricos y mi quesadilla de comer. Y pues ahorita ya ando aquí sentada. Me voy a poner a terminar los pañales. Y bueno, voy a ver Ghost Whisper. Ya al ratito limpio la cocina, en un ratito. Entonces, de acostarme, porque no creo que me vaya a dormir temprano hoy. Tengo una siesta bien larga esta tarde, así que pues me voy a poner a trabajar y terminar los pañales y inguisú. ¡Estoy cansada! ¡No! ¡Yes! ¿Quién es? ¿Yo, Mimi?
Estoy cansada. ¡Burbujas! You. Your turn. Buenos días, aquí ando haciéndome desayuno. De hecho, ya está listo. Me hice papitas con chorizo y unas tortillitas de harina para rematar la gordura. Miren nomás qué rico está esto. Así que pues es lo que me hice. Papi, ¿quieres una tortilla? Ok. Así que pues ando... En el desayuno, el chaparro ya desayunó tempranito, me levantó porque lo levanté a las 6 de la mañana, pero en medicina ya no se durmió, me durmió. Organizando y se le ocurrió hacer burbujas. Careful, you're getting all wet. Está bien enojado porque lo levanté, le tocaba la medicina y se había quedado dormido como se levantó a las 6 de la mañana. Y ahorita está enojadísimo allá. Pobrecito. No quiere ni que le hable. Nuestra cena es pollo con chilito, está bien rico. Bien rico, al chaparrito también le encantó. ¿Te gustó tu cena? ¿Está rico? ¿Te sientes mejor? ¿Eh? Estoy ocupado comiendo un chaparro. Esta es nuestra cena y a este chaparro le encanta. ¿Te gustó la food? ¿Sí? ¿Ya te sientes mejor, chaparrito? Estoy cosiendo y aquí estamos en el cuarto. Dice que le duele. Así que pues aquí estamos, pobrecito. Es tanta emergencia por terminarlos que los empecé a coser sin siquiera ponerle los botones. Así que ahorita tengo que hacerlo. Y pues me va a hacer batallar más. Así que está bien gacho este. Se durmió, pobrecito, mi bebé. Le duele su oído. No, no cansaron. Espero que ya se alivie pronto para que nada le duela a mi pequeño chaparro. Se ve como un angelito, mira mi bebé. Ahorita ya me levanté, ando recogiendo, limpié la cocina, ando limpiando por allá, ando limpiando por todos lados. Para mañana no hacer nada y dedicarme con...